En este contexto y en la línea con la austeridad, una de las primeras acciones de la fracción parlamentaria de Morena en la 60 legislatura fue eliminar el programa de apoyo a la comunidad, el famoso PAC, y reorientar sus recursos financieros a los ayuntamientos del Estado de México, para que estos, a su vez, se apliquen de manera directa a los ciudadanos en su lugar de residencia. Eliminar el programa de apoyo a la comunidad tiene profundas razones e implicaciones político-sociales. Este programa recreó erróneamente una imagen de un diputado proveedor de materiales y obras comunitarias, que en el tiempo llegó a generar corruptelas muy conocidas por nuestros ciudadanos. Hoy, el diputado no es un hacedor de obras, ni repartidor de cemento, láminas, tinacos y otras cosas, con la única finalidad de aclientelar políticamente a favor de los intereses de partidos en el poder, agudizando con ello cada día más los índices de pobreza y de desigualdad social. La realización de obras y servicios corresponde exclusivamente a los ejecutivos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Hoy se rescata la investidura del legislador que construye el futuro de un nuevo Estado. Es por eso que hacemos énfasis en el trabajo realizado por la 60 legislatura del Estado de México.